una de Santiago, donde un árbol cayó sobre un auto y mantiene cortado el tránsito en Libertad cerca de la Alameda. Vamos a tomar contacto con Benjamín Bonón para que nos cuente lo que pasa hasta ahora en el centro de Santiago. Benja. Vale, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pasamos a ver las imágenes inmediatamente de lo que ocurre a esta hora, donde un árbol cayó, como lo decían ustedes, justo en la esquina de la Alameda con Libertad en pleno centro de Santiago. Un árbol que, como lo estamos viendo en imágenes, impacta a un vehículo cuando dos mujeres de ciudadanía italiana se estaban subiendo al vehículo. De hecho, impacta y tuvieron que tener asistencia estas mujeres que se estaban subiendo al vehículo porque el árbol cayó sobre el auto arrendado que tenían, repito, estas mujeres italianas. Cerca de las 10 de la mañana con 21 minutos ocurrió este hecho que tiene el tránsito cortado acá en el centro de Santiago, repito, en la intersección, prácticamente en la esquina de Libertad con la Alameda, donde el vehículo blanco ya fue retirado por la grúa, quedó con bastantes daños, se podían ver claramente a simple vista, fue retirado por la grúa y estas mujeres también fueron ayudadas y trasladadas a centros hospitalarios. Así que esa es la situación que se está viviendo a esta hora, a las 10 de la mañana, este árbol que cayó sobre un vehículo dejando con algunas lesiones a dos mujeres italianas entonces que se encontraban subiéndose precisamente a el auto. Vamos a ver si nos vemos por acá para conversar con alguno de los vecinos que estaban presenciando esta situación que ocurrió. Vamos a ver aquí, justo hay un negocio, una peluquería. A ver si nos pueden venir a conversar por acá. ¿Cómo está? Gusto de saludarla. Si nos puede contar, usted estaba acá, nos dijo que vio in situ lo que ocurrió hace un rato atrás. Sí, así fue. Estaban dos damas italianas intentando abrir su auto para ingresar y cuando el árbol se vino sin viento, sin nada, el árbol se demoró fácilmente y cayó sobre ellas. Eran dos, las dos cayeron al suelo y nosotros le prestamos ayuda acá, las tuvimos acá hasta que llamamos los servicios de urgencia. ¿Y cómo se encontraban a simple vista? Estaba muy malita, con mucho dolor, tenía una contusión acá en la cabeza, estaba malita. No han dicho de la preocupación que existe acá en el sector por los árboles. Ahora fue un caso donde no hay mayor viento, pero cae y hay otros que también se encuentran en no buen estado. Sí, siempre hemos estado reclamando por los árboles que están en malas condiciones. Si tú ves ese ahí, está suelto. Este de acá se cayó también, entonces ya a la municipalidad se le ha llamado bastantes veces que vengan a ver los árboles para cortarlo o alivianarle las ramas, no lo sé. Para nosotros es una gran preocupación de tener los vehículos acá y que se nos caigan los árboles. Muchas gracias, ¿ya? Que esté bien. Bueno, es la situación entonces que se vivió a las 10 de la mañana con este árbol que cae sobre un vehículo. Todavía se encuentra personal de carabineros, porque el tránsito está absolutamente cortado a esta hora y el árbol fue podado en trozos para que lo vengan a retirar. Ese es el paso a seguir entonces, esperando de que se pueda regularizar la situación acá en pleno centro de Santiago, Libertad con Alameda, donde este árbol impactó a un automóvil de dos mujeres italianas. Benjamín Bonón, muchas gracias por el reporte. Desde el corazón de la región metropolitana, nos movemos a otra zona. Sí, nos vamos a otro punto. Seguimos en la región metropolitana.